Mira, este scooter usted se la puede llevar, oíste, Cotito, este scooter usted se la puede llevar si usted tiene las edades de 14 hasta 16 años. Usted puede participar. Mire, en mi primer scooter, solo debes enviar scooter al 787-420-9020, que pronto comienza. No esperes más, envía la palabra scooter ahora mismo al 787-420-9020. Escucha bien, 787-420-9020. Y ya yo estoy listo, nos vamos, señoras y señores. Este juego es el juego nuevo de Puerto Rico Gana. Está arrasando. Finito responde. Ay, ay, ay. Le quitó el nombre a su Sugey Lamela. Me encontré a Sugey Lamela el otro día en el pasillo. No me miró. ¡Ah, rayo! Y entonces, más adelante, pasó Walter, y me dijo, Alex, tenemos que hablar. Y sigo caminando. ¡Ea! Yo no sé. ¿Está en serio? Ajá. Pero no el tamaño chiquito, sino el largo. ¿Tiene algo que dice licenciado de algún lado? Me preocupa. No lo quise abrir. Pues no lo abra, déjalo ahí, olvídate. No llegó nunca. Mira, y ahora nos vamos con Finito Responde. El maestro, el más caracachimba, el matatán, el más que sabe. Graduado de la UPR de Humacao. En los cursos estudió trabajador social. Pero gana más dinero como DJ, así que se quedó como DJ. Y esa es la verdad. Bueno, señoras y señores, pero hoy se le hace difícil a Finito porque vino una maestra. En su día, celebrando su día. Celebrando el día de los maestros. Felicidades, Gladys. Eso, felicidades sí. A todos los maestros. Muy bien. Gladys, esto es bien fácil. El maestro, el otro maestro filósofo, yo te voy a decir algo. Y entonces Finito va a abundar, pero puede que te esté diciendo una mentira o una verdad, yo no sé. Al final tú me dices si es cierto o falso. Por cada una que tú me contestes correcta, yo te doy 20 pesos. Gladys, ¿usted viene de qué pueblo? De Bayamón. De Bayamón. ¿Y usted es maestra de los nenes pequeñitos? Quiero darle un saludo a mi claro, escuela. Seguro. Quiero saludar a todos mis compañeros de la escuela licenciada y acreditada Julio Resi de Bayamón. A mis queridos estudiantes de la escuela Manuel Velilla de Toa Alta con Dilma Ortiz, directora escolar. Muy bien. Gladys, hay aquí un problema. Que si usted falla, todos esos nenes van a estar en la casa. ¡Ve! ¡Se lo dije! ¡Mi si lo sabe! Así que ya usted sabe que mañana va. Bueno, el lunes Missy se la van a ofiar los nenes. Así que yo no sé, yo te trato son de hacer. Son chiquitos mis nenes, tercer grado. Esos son los más que saben, esos son los más que saben. Julián al tercer grado, muchacha. Gladys, vamos allá. Finito responde: ¿cierto o falso? Los dientes de los conejos. Los dientes de los conejos paran de crecer. Maestro, instruyanos. Los dientes de los conejos no paran de crecer. El conejo es un roedor. Y el ser roedor, eso quiere decir que se pasan royendo. ¿En serio? Qué inteligente. Wow. Qué brillante. Wow, qué brillante, papo. Qué brillante. Eso quiere decir que el conejo, mira, el diente del conejo no para de crecer. Nunca. Nunca. Y el conejo siempre tiene que estar desgastando sus dientes con las diferentes cortezas y cosas que encuentra en el medio ambiente. Pues a lo mejor es Jaycee, es como los conejos, porque él pica y pica y pica. Y es, yo creo que es por eso. Adolfo también pertenece Adolfo a ese. Adolfo es pica y pica y pica. A lo mejor que los dientes siguen creciendo, sí. Y ellos para que no, ahí mismo. Eso es. Porque el diente del conejo crece hasta 1 centímetro. Wow. Gladys, ¿eso es cierto o falso? Falso. ¿Es falso? Falso. Maestro, ¿es cierto o falso? Missy, es cierto. ¡Cierto! ¡Estudiante falló, Missy, estudiante! Missy, la van a bufiar los nenes, se lo digo. Missy parece que no da ciencia. Missy, próxima. En su casa jueguen con nosotros. ¿Qué significa la siguiente oración? El agua en el planeta Tierra cubre las 3/4 partes de su superficie. Adelante, maestro. Eso quiere decir que el 97% de la superficie del planeta está cubierta por agua salada. Ajá. Quiere decir mares, océanos, y el resto, el 3% adicional, está cubierto por agua dulce, o sea, ríos y lagos. Ya lo, Ladi. Missy, para mí que eso es un paquete, pero yo ustedes deciden. Yo no sé de verdad. ¿Eso es cierto o falso? La tengo confundida, Missy.
Estoy nerviosa. Ajá. Falso. Ese es falso. Maestro, intrúyanos. Missy, lamento decirle que es cierto. ¡Es cierto! Falló Missy, falló Missy, falló Missy. Bueno. Missy, no se deje, no se deje, Missy. Voy a usted. Estoy nerviosa. Voy Gladys, a Missy, está nerviosa, ¿eh? Gladys, ¿dónde se originaron los Juegos Olímpicos? Instruyanos, maestro. Los Juegos Olímpicos se originan en Grecia, justamente en el Estadio Olímpico de Esparta, en la región de Olimpia. Para allá, para el 2800. Eso es cierto. Eso es cierto. Cierto. Maestro, eso es cierto. Es falso. No. ¿Pero dónde fue, maestro? Díganos dónde fue. Pero... En el Estadio Olímpico de Atenas, no de Esparta. ¡Ay, Missy! Él es el de Atenas. Le cambió un detalle ahí, bendito Missy. Mira, Missy, los nenes allá lo están ahí. Missy falló. Es Grecia Missy como falló. Quiera. Es Grecia, eso es Grecia. Pero en Esparta, no en Atenas. Claro, pero era el país. Por sí. Eso Atenas es Grecia, pero Esparta no es. Yo te voy a dar los 20, yo te voy a dar los 20, porque estamos seguros. Ahí está. Pero dale el punto. Sí, porque yo sé que es cierto. Vamos a darle el punto, porque está confundido. Estamos confundidos aquí. Me parece que nuestro amigo, yo no puedo seguir así. Maestro, no, maestro, mira. La cumbre, señoras y señores, en su casa estaba la cumbre. Todo el mundo tenía la cumbre en su casa. Eso da duro. Y la vendían por puerta a puerta en la cumbre. En ahí. Casa, lo que yo dije el otro día, que me la compraron para mí, para mi hermano, y nunca la usamos. By the way, tu mamá nos estaba esperando en el portón, lo que pasa es que yo la controlé. Ay, 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 muy bien. Gladys, vamos para la próxima. Dice aquí, ¿en qué año se fundó la FIFA, Gladys? Maestro. La FIFA, ajá, se funda, ajá, el 21 de mayo del 1904 con el objetivo de unificar las normas del fútbol. En 1904, un día como hoy. El 21 de mayo. Cierto. Eso es cierto, maestro. Es cierto. ¡Eso! Raimundí, ponchame un momentito a Feli, por favor. Ponchame un momentito a Feli ahí. ¿Qué pasó? Ayúdala a Feli ahí. Mira, Feli, la próxima vez que yo te vea buscando en Google y diciéndole así a la maestra, le voy a decir a David que te quite 100 pesos. Feli sabe, tiene jersey de fútbol. Oye, Gladys, te estaban ayudando ahí, ¿cómo va a ser? Fue la camisa, bueno, que le inspiró. Vamos allá, próxima, Gladys. Dice por aquí, ¿en qué parte del cuerpo, oye, ese está interesante, ¿en qué parte del cuerpo se produce la insulina? Maestro, instrúyanos. La insulina se produce en el páncreas, en los islotes de Langerhans, es producido por las células llamadas beta. ¿Eso es cierto o falso, Missy? Cierto. Maestro, instrúyanos. Es cierto. Cierto, muy bien. Tiene 40, son 40. Ah, 60 con esta, muy bien. Próximo. Missy, ¿a qué se le denomina crin o tusa? ¿A qué se le denomina crin o tusa? Maestro, instrúyanos. La crin o la tusa es el cabello largo, grueso, que le crece a los mamíferos en el área del cuello. Esa es cierto. Maestro, intrúyanos. Es cierto. Muy bien. Eso. Pero ¿esa es la misma tusa de la canción? Bueno, no sé, hay que preguntarle a Karol. Es otra. La tusa es decir. Ah. Hay que preguntarle a Karol G a ver si es la misma tusa. Pero es cierto, muy bien. Tiene 20. Próxima, en su casa jueguen. ¿A qué edad murió el pintor Vincent Van Gogh? Van Gogh murió el 29 de julio del 1980 a los 37 años. Luego de, o sea, él padecía de sus facultades mentales. Ajá. Y salió del sitio del asilo donde estaba, lo estaban cuidando. Se da un tiro y muere a los 2 días, luego de agonizar por un tiempo en ese mismo centro de cuido.
Ya, diantre, Gladys, ¿eso es cierto o falso? Diantre, finito, mano. Ya lo finito, mano. ¿Eso es cierto o falso, Gladys? Cierto. ¿Finito es cierto? Es cierto. ¡Se llevó 20 más! ¡Wow! ¡O $100! Missy, felicidades y feliz Día de los Maestros. Gracias. Vamos a una pausa. Vengo rápido. Este Puerto Rico gana. Estamos en vivo. Quédate ahí. Vengo por la planta eléctrica por teléfono. Vamos a estar llamando pendiente. Quédate ahí. Estamos en vivo. Missy.